Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron! Buenas a todos, soy Carlos Leibar, actor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es Blood and Wine, la segunda expansión de The Witcher 3, y que como muchos sabréis va a ser ya el último contenido que reciba el juego, por lo que esta ya sí que la podemos considerar prácticamente como la última aventura que vamos a poder jugar con Geralt de Rivia. Ya veremos si también será lo último de The Witcher que veamos en un videojuego. Pero lo que está claro es que tras esto van a pasar muchos años antes de que tengamos la oportunidad de volver a introducirnos en este universo. Por lo que, sabiendo esto, en CD Projekt han querido darlo todo y han realizado una expansión a lo grande. Es decir, como eran antes las expansiones. Esto no es un contenido descargable que te pases en 4 o 5 horitas, no, estamos hablando de una expansión de pleno derecho que nos ofrece entre 30 y 40 horas de juego si lo que queremos es completarlo todo. Es decir, es una cifra bastante considerable y que además lo bueno es que son contenidos de la calidad que estamos habituados a ver en la aventura principal de The Witcher, por lo que tenemos una nueva trama argumental compleja, llena de giros argumentales y muy interesante, una narrativa genial, misiones secundarias elaboradísimas que nos pueden llevar varias horas resolver, incluso con multitud de decisiones distintas que nos permitirán encontrar una solución u otra a esa misión. En definitiva, es puro The Witcher 3. Todo lo que os gustó o lo que enamoró a todo el mundo del juego principal de CD Projekt lo vais a tener aquí mantenido tal cual. Es decir, 30 o 40 horas más de puro disfrute. Además de todo eso, introduce también una región completamente nueva con una extensión bastante amplia, bastante grande. De hecho, es más o menos similar a lo que sería la región de Skellige en lo que era la aventura principal, por lo que os podéis hacer una idea de todo el terreno que vais a tener para explorar, que no es poco precisamente. En este vídeo no os voy a enseñar mucho de lo que son las misiones. De hecho, básicamente lo que más os voy a enseñar van a ser un poco los paisajes de esta nueva región. Por ejemplo, esta es la ciudad principal, que como veis es enorme, no llega a la escala de Novigrado, pero tiene un tamaño considerable, es hiper compleja, tiene montones de edificios en los que os podéis meter, muchas actividades que descubrir, montones de callejuelas, tiene un nivel de detalle con lo que está cuidado todo bestial. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo ahí abajo solamente todas esas casas, esos tejados que estáis viendo ahí, eso es la parte, digamos, alta de la ciudad, que aquí estamos. Os he ahorrado bajar otra vez para abajo para enseñároslo. Y esto sería solamente lo que había estado viendo, es la parte alta. Luego está también la parte baja, que es más pobre, todo el palacio de arriba, que no os lo he enseñado entero, simplemente el caminito principal para llegar hasta arriba del todo. Y esto solamente, ya digo, la ciudad principal. Luego ya tenéis pues una extensión de terreno enorme
para explorar con sus mazmorras, sus secretos, sus puntos de interés, para que los resolváis, para encontrar misiones, que todas las misiones las vais a ir encontrando de forma muy orgánica. De hecho, incluso a muchas de ellas a lo mejor os las encontraréis sin necesidad de haberla tenido que aceptar antes. A lo mejor llegáis a un paso más avanzado, os la encontráis ahí y podéis retomarla desde ahí, y además todo integrado de forma que tiene sentido y que incluso las conversaciones se adaptan para que tenga sentido que os pongáis a hacerla ahora. Por ejemplo, no aceptáis un contrato en lo que es uno de los paneles, pero os encontráis con el personaje que lo ha enviado y os dice: ah, ¿habéis venido por el contrato? Y empieza a llorar: pues no sé de qué contrato me estás hablando. Y ya te ponen al día y empiezas la misión desde ahí. Y como he dicho, pues no os voy a enseñar demasiadas misiones, básicamente porque ya que es la última aventura de Geralt, pues lo suyo es que lo disfrutéis por vosotros mismos, que no os arruinen nada y que podáis descubrirlo todo desde el principio y sin que nadie os arruine ningún tipo de sorpresa. Por eso, pues, os enseño un poco los paisajes, algunos fragmentos de algunas misiones que no desvelen demasiado, y ya os podréis así hacer una buena idea de todo lo que ofrece. De todas formas, el diseño de misiones, ya digo, sigue siendo espectacular, son muy elaboradas, son muy complejas. Esta nueva zona está repleta de nuevos enemigos, os vais a encontrar un montón. Además, con la última actualización, como estáis viendo, se ha renovado por completo la interfaz y el inventario, por lo que ahora es hiper cómodo moverse por él y navegar buscando los objetos que queréis. Y además, al introducir nuevos tipos de enemigos, también os vais a tener que hacer a sus nuevas mecánicas y descubrir cómo derrotarlos, sus puntos débiles, por lo que el combate vuelve a sentirse otra vez muy fresco. De hecho, destacan especialmente los jefes finales, porque yo creo que son los mejores que se han hecho para el juego. Son todos unos combates muy, muy elaborados, muy espectaculares y con unas mecánicas algo más complejas de lo que suele ser habitual, y las que nos obligan a hacer algo más que simplemente pegar espadazos y tirarnos Ken para que no nos hagan daño. Además, los puntos de interés, como este de aquí, en el que tenemos un nido de endriagos, cuando los completamos... Ahora ya he derrotado a los endriagos, voy a destruir el nido. Y al destruirlo, como me he cargado, digamos, un nido de estas bestias, pues ahora esta zona y sus alrededores estarán más seguras y tendrán muchos menos endriagos. Esto también pasaría con las guaridas de bandidos y con otros tipos de nidos de monstruos. Por lo que, digamos que la población de monstruos también es ahora dinámica, y la forma en la que se distribuyen por la región va afectando. Nosotros tenemos algo que decir en eso. Al fin y al cabo, somos cazadores de monstruos, pues podemos reducir considerablemente la población que hay para que no nos moleste demasiado en nuestras aventuras, o incluso a los habitantes que haya por las regiones cercanas. Hay muchos puntos de interés nuevo, unos 40 más o menos. En cuanto a misiones, hay más de 90, por lo que ya digo, os podéis hacer una idea de lo largo y extensa que es esta expansión, que, como digo, es una expansión de pleno derecho. Como veis, los paisajes son una pasada. También todo lo que vais a escuchar aquí son nuevas composiciones. Se ha hecho una banda sonora completamente nueva, tanto para los combates como para los momentos de exploración, de historia, etc. Y si bien aquí todo lo que estáis viendo es como muy en plan cuento de hada, una región muy bonita, con Kento y Sand, además hay... es todo como mucho de caballeros andantes y de este estilo. Esto sigue siendo The Witcher 3 y aquí esto es fantasía oscura pura y dura, por lo que vais a ver ciertos giros, como este que os voy a enseñar aquí, en el que os vais a meter en regiones muy oscuras y con momentos incluso de estos que dan mal rollito, que casi parecen un survival horror, por no decir que incluso tienen una ambientación mil veces más conseguida que muchos de los survival horrors que hemos recibido en los últimos años. Además, el diseño de niveles y de misiones es muy variado, por lo que vais a hacer prácticamente de todo. No simplemente os vais a dedicar a ir avanzando pegando tortas, sino vais a tener que tomar muchísimas decisiones, investigar muy bien cada lugar y hablar con personajes para intentar sacarles más información, resolver situaciones inesperadas, etcétera.
Por ejemplo, aquí pues hemos llegado a una casa que se dice que, una mansión que se dice que está maldita, que ha sufrido una maldición. Pues tenemos que investigar qué es lo que ha pasado. Con los sentidos de brujo, pues vamos investigando. Voy a pasarla un poquillo más o menos así rápida para no arruinaros los detalles sobre esta misión y que ya vosotros podáis investigar bien, descubrir qué es lo que ha pasado y ver cómo la resolvéis, porque yo os aviso que esta misión concreta tiene muchas formas distintas en las que se puede resolver y tiene mucha miga, además de ser muy 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 interesante. Y es más o menos al principio de la expansión, no, en la segunda orilla ya llegaréis a ella, o incluso puede que en la primera, si vais muy, muy corriendo. Por lo que tampoco está demasiado avanzado como para que veáis las cosas realmente importantes que llegan a ocurrir. Como veis, con los sentidos de brujo, pues vamos investigando. Algo que ya habíamos hecho cientos de veces en la aventura principal. Pero que no por ello sigue dejando de ser más interesante, porque además las historias que aquí se nos cuentan, al menos a mí, me han gustado bastante. Como veis, la ambientación es genial. Y el propio escenario, no solamente ya las pistas que vamos a ir encontrando, sino todo lo que nos rodea y vemos, ya nos está contando una historia de lo que ha pasado aquí o de lo que está pasando, mejor dicho. Y bueno, básicamente esto es Blood and Wine, la que probablemente sea una de las mejores expansiones que se han lanzado en años. Y que ya os digo, si os gustó The Witcher 3, vais a querer haceros con esta expansión porque merece mucho, mucho la pena. Son, ya digo, 30 o 40 horas de más de Witcher 3, lo cual es sinónimo de calidad de la buena. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!